Hola, ¿qué tal mi gente de Mi Gusto es Conducir? Bienvenidos a un episodio más. A mí me dicen Gonzalo Magaña y el día de hoy estoy en Puritita Victoria de Durango, en el autódromo de la ciudad de Durango, porque vine a probar este nuevo Nissan Versa 2019, que es el auto compacto más vendido. Punto. ¿Por qué este Nissan Versa es el auto compacto más vendido en el país? Pues puede ser porque tiene muchísimo espacio por dentro. También seguro tiene que ver la conducción, el rendimiento de combustible tan bueno que tiene este auto. Otro factor muy importante es que su precio es de 258,900 pesos, que es lo mismo que decir 12,400, 12,600 dólares al tipo de cambio del día de hoy. Pero es un precio especial y está sujeto a cambios sin previo aviso, así que consulta tu concesionario más cercano. Su rendimiento o su rango de consumo combinado promedio de combustible oscila entre los 10 y los 16 kilómetros por litro, con la posibilidad de que si viajas en carretera seguramente puedes incrementar todavía más la eficiencia. Sí hay diferencias entre este auto compacto Versa 2019 y el modelo anterior 2018. La primera diferencia que salta a la vista en el exterior son los rines, que son de aluminio de 16 pulgadas y le dan un look un poquito más dinámico o deportivesco, por así decirlo, cosa que me atrae bastante. Otra cosa que se añade a esta sensación de dinamismo es el nuevo spoiler o alerón que viene en la tapa de la cajuela por la parte de atrás, con su tercera luz de stop, que me recuerda un poco a los foquitos que tenía el auto fantástico. Lo padre de tener un spoiler allá atrás es que obviamente ayuda muchísimo a tener el auto pegado contra el piso cuando vas a más de 300 kilómetros por hora, pero como este es un sedán familiar, un auto compacto familiar, sabemos que con la familia no se corre. En el interior dominan los polímeros de alta resistencia que soportan muy bien los rayos ultravioleta, el calor y el paso del tiempo. Están ligeramente texturizados aquí en el tablero. Hay un acabado negro piano alrededor del centro de infoentretenimiento y acentos que emulan el metal cepillado. También hay acentos de cromo y unos insertos en un material que emula la piel, me parece, perforado tanto en las puertas, y es el mismo material del que vienen tapizados los asientos. La pantalla del centro de infoentretenimiento también es otra de las cosas que cambió. Ahora es una pantalla de 7 pulgadas y obviamente entre más pulgadas tienes de pantalla, pues mejor. Los botones tienen una navegación muy intuitiva del lado izquierdo de la pantalla, pero también la pantalla tiene muy buena sensibilidad al tacto, con colores vibrantes, iconos grandes y bien definidos. Sí, ya cuenta con Android Auto y Apple CarPlay, además de conectividad Bluetooth y conectividad Wi-Fi, que yo supongo debe ser el Wi-Fi de tu teléfono, pero está bastante padre tenerlo. Otro detalle que me gusta bastante de este Versa es que cuenta con cámara de reversa, y la cámara de reversa tiene ajustes de brillo, contraste, tono, color, cosas que en este rango de precios jamás había visto, lo cual es un detalle de equipamiento que pone al Versa a la vanguardia en ese sentido. El aire acondicionado es manual de una sola zona, y cuando le subo al ventilador se escucha y se siente el poder en el aire y enfría bastante, bastante bien. Hay un puerto USB y un puerto auxiliar. La ficha técnica dice que tiene dos puertos USB, pero no he podido encontrar el segundo, y si tú sabes dónde está, por favor, déjamelo aquí abajo en los comentarios. La transmisión es automática convencional de 4 velocidades, y aunque no es la tecnología más reciente de Nissan, lo tengo que decir, la forma en que vienen puestos a puntos los cambios te permiten bastante buena eficiencia de combustible, aún comparado con vehículos de transmisiones de 5 velocidades o algunos de 6 incluso. Y esto se debe a que el motor también es muy eficiente. La conducción es realmente plácida, la dirección es electroasistida, es muy suave para mover el volante. Se siente un auto muy cómodo, muy tranquilo, muy a gusto de conducir. El espacio de la cajuela es enorme, cabe mi brother Fernando ahí atrás, él mide 1.78, cabe completamente en la profundidad de la cajuela, y luego todavía cabe con sus rodillas hacia arriba y le queda espacio para que lleves maletas grandes. Por eso también hay personas que compran este Nissan Versa para Uber o para servicio de transporte de pasajeros. El espacio del asiento de atrás es de lo más amplio que puede haber en este segmento de autos compactos. Hay mucho espacio arriba de mi cabeza y atrás, y las piernas, las rodillas todavía tienen
kilómetros, o bueno, por lo menos decenas de centímetros entre mi rodilla y el respaldo del asiento que está configurado para mis hábitos de manejo. A pesar de ser un auto compacto, el cuerpo, la carrocería es ancho y caben tres personas, tres adultos medianos, como yo comprenderé, sentados cómodamente en el asiento trasero. En el asiento delantero es la misma historia, todo este espacio arriba de mi cabeza, una posición de conducción muy cómoda, un asiento firme pero suave a la vez que te da buen soporte y una posición de cadera, rodilla y talón o pie que te permite conducir descansado por mucho tiempo, ya sea que estés en el tráfico de la ciudad o en viajes en carretera. El volante tiene control de velocidad crucero del lado derecho y del lado izquierdo se encuentra el control de volumen y los comandos para navegar entre las carpetas y el audio. La computadora de viaje tiene varias funciones como el consumo o la eficiencia instantánea en kilómetros por litro, la autonomía que le queda todavía al tanque, el viaje A, el viaje B y todo este tipo de cosas. Cuenta con vidrios y espejos eléctricos, también cuenta con luces direccionales en los espejos laterales. Hay frenos de disco en las ruedas delanteras, hay también sistema de frenado ABS antibloqueo, distribución electrónica de frenado y asistente de frenado de emergencia, lo cual te hace la conducción mucho más segura. El amortiguador es robusto, el muelle helicoidal se ve que es más grueso que otros resortes que me ha tocado ver en otros vehículos o autos compactos. La suspensión delantera es independiente. El motor es 1.6 naturalmente aspirado, entrega 106 caballos de fuerza y 105 libras-pie de torque, y cuando pones el acelerador en el piso, entra la sobremarcha, si te lleva hasta la línea roja, hace el cambio, entra a la cuarta velocidad por ahí de los 80-90 kilómetros por hora cuando ya vas bastante acelerado, entra la última velocidad o el último cambio de marcha a casi los 100 kilómetros por hora cuando estás acelerando a fondo. Pero cuando conduces en ciudad, puedes ir en la última marcha, que es la más eficiente de combustible, a los 60 y tantos o 70 kilómetros por hora, lo cual le da precisamente esa eficiencia de combustible tan buena que lo caracteriza. Creo que solo me falta hacerle la prueba de aceleración 0 a 100 para checarlo por ese lado, pero puedo entender por qué es el auto compacto más vendido. Tiene una excelente relación entre prestaciones, desempeño, placidez de conducción, espacio y costo-beneficio para todas las familias de nuestro país. Vamos a hacer la prueba de aceleración 0 a 100 del Versa 2019 aquí en el autódromo de la ciudad de Durango. ¿Listo, brother? Listo, mi bro. Si les interesa uno de estos y están en Durango, ¿a dónde tienen que ir, hermano? Los esperamos en su agencia Nissan Compactos de Durango. Ya nos conocen, ya saben dónde estamos. Boulevard Francisco Villa y Constituyentes. Está remodelada la agencia, está bien bonita. Hay mucha gente joven trabajando, me ha sorprendido todo esto. Y el trato es muy, muy amable, así que vayan. El teléfono es 829-9100 con Lada 618-829-9100. Si tú ya tienes un Nissan Versa 2019, si ya eres dueño de este auto compacto, déjamelo aquí abajo en los comentarios, dime cómo te ha ido, porque tus comentarios ayudan a otras personas a tomar decisiones mejor informadas y son bienvenidos siempre, sin maltrato, sin machismo y sin misoginia, porque estamos aquí para ser buenos carnales unos de otros. Hacemos el 0 a 100, listo con el cronómetro. Listo. Aquí estamos ya parados encima del chicle de la goma, sabemos que va a tener buen agarre para salir. Estamos a casi 2000 metros de altura y es un motor naturalmente aspirado, así que vamos a ver qué tal. 3, 2, 1, aceleración, cuéntanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, 15 altos, 15. 16 bajos, no lo sé, ustedes lo van a checar ya aquí el cronómetro en pantalla. Vamos a darnos la vuelta para hacer una segunda corrida. El frenado es súper suave, no se siente nada brusco, cero brusco, y es precisamente parte de las cosas que hacen a este auto sentirse como precisamente un auto seguro para la familia. ¿Listo, bro? Listo, mi brother. 3, 2, 1, aceleración. ¡Ay! ¡Aceleración en reversa! A ver cuánto llega a 0 a 100 en reversa. En reversa. ¿Listo, bro? Listo. Mi ahora sí va la buena, ¿listo? Sí. 3, 2, 1, aceleración. Cuéntanos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bien, es más rápido de allá para acá que de acá para allá, porque allá salimos donde ya está el concreto hidráulico con el chicle, la goma y todo en un autódromo, lo cual muestra lo mucho que importa la superficie donde hagas esta prueba, y también demuestra que sí puede hacer alrededor de los 15 a 16 segundos, que es más o menos lo que hace a nivel del mar, o sea que no pierde realmente tanta potencia como pensábamos. Suscríbete al canal Mi Gusto Es Conducir, checa el nuevo canal que tenemos de autos nuevos en 360 también. A mí me dicen Gonzalo. Yo soy Fernando. Y nos vemos en el próximo video.